Los campos del municipio de Aclisco se han pintado de color naranja con la llegada de la temporada de la flor de cempasúchil, temporada que ha posicionado al estado de Puebla como el principal productor a nivel nacional. Arrancó la temporada de flor de cempasúchil en la colonia Cabrera del municipio de Aclisco, Puebla, a través de la Ruta de las Mil Flores, la cual estará disponible hasta el 5 de noviembre. Y participarán 21 viveros locales con cerca de 100 productores, que esperan una derrama económica de más de 75 millones de pesos. El director de vinculación a los mercados de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado informó que esta planta se exporta a nivel nacional e internacional. Anunciar la temporada 2023 de la flor de cempasúchil, la cual viste elegantemente en nuestros campos. La flor de cempasúchil nos representa en todo el mundo por ser conocida como la flor de la vida para nuestros difuntos. Sus características, su durabilidad, es sin duda aval de la calidad, la cual lleva a estados tan lejanos del norte como Monterrey, y qué decir de nuestros vecinos de los estados de Tlaxcala y Veracruz, además de la Ciudad de México, que año con año se lleva un pedacito de nuestro Puebla. Las autoridades anunciaron que para este 2023, una importante cadena de supermercados renovó una alianza estratégica, por lo que 25.000 plantas estarán siendo comercializadas en Puebla, Jalapa y Veracruz, provenientes de Aclisco. En esta temporada de cempasúchil vamos a encontrar, aparte de la producción de los compañeros que son las flores de ornato, también les queremos hacer la invitación a todos los restauranteros, hoteleros, para que nos hagan el consumo de este producto y de esta manera se pueda beneficiar a todos los y cada uno de los productores, pero sobre todo a las manos que tienen e intervienen en este producto, sí, que son nuestros empleados, que sin ellos, la verdad, pues no podría llegar este producto hasta este punto. Que en Aclisco, en sus diferentes comunidades, cuenta con alrededor de más de 100 productores de flor de cempasúchil en maceta, y la mayor concentración de ellos se encuentra en la colonia Cabrera y sus alrededores. Hago un énfasis para que se dejen claro sobre la procedencia de nuestra planta, ya que los mitos y mala información de que la planta que nosotros producimos es china, que desde la preparación de sustratos, así como plantación, separación, riegos y fumigaciones, es labor de manos 100% mexicanas y atlisquenses. A mediados de las semanas de julio, se empieza la germinación de cada una de nuestras semillas, para así obtener a mediados de agosto una buena plántula para ser sembrada. Como proceso, tiene que tener su cuidado en el, prácticamente sobre el clima, tener condiciones de que pues la lluvia y todo eso no le entre en alguna enfermedad a nuestra planta. Este año contemplan vender un aproximado de 608 mil plantas en macetas, las cuales destacaron son nativas de la región. Los organizadores esperan rebasar la afluencia registrada el año pasado, con 180 mil visitantes. Con imágenes de Edgar González, Saraí Mancilla, Noti 13.